Fernando Ruiz de Villalobos, todo un veterano periodista y crítico de cine. Su trayectoria profesional es muy amplia, tanto en la prensa escrita como en la radio. Es un intenso comunicador, doy fe, de todo aquello que tenga relevancia con el mundo cinematográfico. Sus críticas no dejan indiferente a nadie. Siempre se le escucha con mucha atención porque su bagaje intelectual le permite acertar en la diana con las películas que merecen ser vistas. Bueno, en la actualidad tiene un nuevo programa de radio, creo, llamado Todo Cultura en la plataforma nosolocine.net. Y hoy está con nosotros porque para que Miguel Fernando dé un repaso a las películas estrenadas en el pasado viernes 14 de junio, incluso los datos de recaudación y las más interesantes películas para ver en salas de cine. Bienvenido. Muchas gracias, Amor Divo, por esta exagerada presentación. Soy un simple trabajador de ese mundo complejo que es el periodismo cultural, que sí. Es el que todavía está menos contaminado que el deportivo, el político, el económico, el social. Digamos que el mundo cultural todavía hay parcelas que no están al servicio de determinados señores de un signo o de otro. Con lo cual, yo intento moverme en estas aguas difíciles y tormentosas, pero bueno, saliendo adelante, a pesar de que, como tú bien has dicho, la palabra veterano, yo me gusta definirme como un antiguo incunable. Ya sabes que los incunables son aquellos incunable. No, sí, yo soy incunable porque solamente soy yo y por lo tanto tengo que asumir mis propios defectos, mis posibles virtudes, que no las sé, y sobre todo mi condición de ser una persona que intenta ser libre a la hora de opinar sobre este complejo mundo del cine. Vamos a ver, el cine está muy mal. El cine está muy mal y fíjate que justo esta semana que ahora estamos grabando, y lo puedo decir supongo en un lunes 17 de junio de 2024, resulta que el día habitual de estrenos en España, en cada país tiene días diferentes, por ejemplo en Estados Unidos, si no me equivoco, y si me equivoco pues como siempre pido disculpas por mi falta de acierto, se estrenan los viernes los estrenos, ¿no? Pues bien, esta semana que va del 17 al 21, es decir, desde el 1-17 al viernes 21, el viernes no hay ningún estreno, fíjate tú. Entonces hay un estreno justamente hoy, de un documental precioso, que lo recomendaremos la semana que viene, que se va a ver en pocos cines. El miércoles hay una gran cantidad de estrenos y el jueves el estreno de un documental musical. O sea, en total yo tengo 10 películas, pero seguramente aparecerán 3, 4 o 5 más porque la locura de los estrenos. Entonces, hay un problema que quiero que los que nos escuchan y les gusta este tema de los parlanchines, yo tengo que felicitarte por el nombre, porque yo soy muy parlanchín, entonces casi me has robado a mí el nombre, ¿no? Pero que te felicito por este espacio. Fíjate tú que no hay peor para la exhibición que despistar al posible consumidor de ese producto cinematográfico. Y es cambiar días de estrenos y hacer días de estrenos a lo largo de la semana. Primero, que los periódicos, ya sabes tú, que no ponen ya los estrenos, excepto el viernes, sábado y domingo, que es cuando, sí, por ejemplo, periódicos como La Vanguardia, yo la verdad, País y Mundo no los sigo, pero sé que La Vanguardia a partir del viernes sí que pone las carteleras. Pero claro, de lunes a jueves, el que no tenga ordenador, el que no tenga teléfono móvil, el que no quiera utilizar la investigación a digital, pues no sabe qué películas hacen. Y después sabes perfectamente, y supongo que lo has sufrido en tus propias carnes, si alguna vez has querido ir al cine, no a un pase de prensa para los medios, sino a un cine porque se te ha escapado una película, que tienes que saber a qué hora y en qué sesión, porque a lo mejor solamente la hacen a una hora, a las 6 de la tarde, o a las 8, o a las 10 de la noche, o a las 4 de la tarde. Es decir, si el exhibidor, encima de que ya el cine hay una exageración de estrenos, no se preocupa de que hay una digamos, una coordinación de estrenos, entonces la semana que viene es de locura. Y esta semana, no creas, este día 14, o sea, yo he contado 22 estrenos. Yo solamente me parece que he visto 6 o 7, pero 22 estrenos es una barbaridad. Porque, o sea, claro, que habrá que estar atento, si esta locura de cambio de fechas, las personas, bueno, con respecto a la recaudación, las personas han logrado acudir.
Sí, bueno, es que incluso un crítico de cine, de cualquier especialidad, sea literal, sea en película, sea revista, sea periódico, sea televisión o sea radio, no puede ver todo, no se puede ver todo. No. Entonces, además, a la gran cantidad siempre hay que decir que adolece la calidad. Es decir, mucha cantidad, desgraciadamente, siempre adolece la calidad. Y yo pongo un ejemplo muy tonto y sobre todo muy doméstico y sobre todo muy gastronómico, pero que no es lo mismo hacer una paella para 4 personas que para 40. No. Supongo que estás de acuerdo, ¿no? Ni para 200. Ni para 200. Bueno, para 200 ya lo que haces es un menjunje de alimentos mal distribuidos y peor condimentados, ¿no? Entonces, sí. Muchas películas no significan calidad. Estrenos sí. De mucho cine no significa que el cine viva un buen momento. Yo, si te parece, vamos a hablar de las que más o menos creo que sí. Pueden ser interesantes. Y que cuando yo digo, las puedo recomendar sin que se me ponga la cara roja de vergüenza, ¿no? Porque son películas que se pueden ver, es decir, que están bien. Para sí. Mí las dos mejores, las dos más interesantes, serían sí. Green Border, que es una película de una directora magnífica polaca, se llama Agnieszka Holland, perdón. Es una conocidísima directora ya veterana porque tiene una larga tradición en el mundo del cine. Recordemos películas fundamentales de su filmografía como Europa, Europa, cuando empezaba a crearse Europa, El tercer milagro, Vidas al límite. Es decir, es una directora que lleva ya una larga carrera. Hay que pensar que nació en el 48, con lo cual sí, esta también es veterana, que toca el tema de la inmigración. ¿Y dónde lo toca? Bueno, en lo que se llama la frontera verde, ese Green Border, que parece ser que existe entre Bielorrusia y Polonia, donde los refugiados de Oriente Medio y África, que llegan a través de esa zona de Bielorrusia, y llegan porque el líder de Bielorrusia, que es un dictador, les dice que no, que es muy fácil pasar a Europa, porque claro, Polonia ya es Europa, ¿no? Y ellos piensan que llegando a Europa van a poder encontrar la libertad que no tienen, la comida que no tienen, el trabajo que no tienen y la seguridad que no tienen. Entonces, la historia explica tres historias a la vez que se juntan en esa frontera verde, que sería este Green Border, ¿no? Que es esa frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y son tres historias. Una es la de una muchacha que se llama Julia, es una chica de buena familia, pero que se ha convertido por conciencia en un activista que ha renunciado a su vida cómoda y que se dedica a ayudar a estos inmigrantes que se quedan, digamos, parados en una de las dos partes de la frontera, siendo rechazados por uno y siendo rechazados por otro, pasando frío, pasando hambre, sin agua, etcétera, etcétera. Entonces ella ayuda a estos. La segunda historia es la de Jan, es un joven guardia polaco que su mujer está a punto de tener a luz, con lo cual ella toma una conciencia de lo que es la vida y lo que es la continuidad del ser humano, y que no, le molesta mucho cómo los guardias polacos tratan justamente a esos inmigrantes que intentan pasar esa valla y que son rechazados de forma muchas veces violenta. Y la tercera historia, que todas confluyen en lo que es esa frontera verde, sería la de una familia siria que está llegando para poder llegar a Europa y liberarse de la guerra y de todas las persecuciones que sufre, y del hambre, etcétera, etcétera, que precisamente en una de estas desbandadas la familia se ha quedado rota y están desperdigados, ¿no? Es una película muy interesante, muy dura, propone. Es una película que ha dirigido Adam Cooper, con guión del propio Adam Cooper, Bill Kolak, y basada en una novela que no he leído, pero que debe ser muy interesante, de E.O. Chiriozzi, y que explica la historia de un detective ya mayor que está, digamos, sufriendo problemas de amnesia, prácticamente está empezando una historia de Alzheimer, y que sufre una operación precisamente para evitarle esa amnesia y que empieza a investigar un caso antiguo. Esto es un tema muy, muy socorrido en los thrillers de cine, pero que es muy interesante porque, bueno, se ocurre lo que ocurre siempre en estas cosas, ¿no? El tema de se puede hacer la investigación a partir de que va perdiendo la memoria y que tiene que poner papelitos haciendo todo lo que hace por la casa y a la vez todo lo que está investigando, ¿no? A mí me parece una película thriller interesante, no son de los que quedan en la memoria para el futuro ni es una obra de arte,
pero sí para pasar un buen rato, que creo que también es lo interesante en estos casos. Es muy entretenida, la he visto y es bastante entretenida. ¿Verdad que sí? Que, a ver, no es una obra de arte, no es la gran película, el gran thriller que puedes pensar. Ya se han hecho otras películas sobre policías que pierden la memoria o que están con Alzheimer y que empiezan una investigación, pero a mí me parece muy correcta. A mí me parece muy correcta. Yo en este sentido creo... Es un producto que está pues bien hilvanado, bien acabado. Exacto, exacto. Y puede agradar pues, para ver una buena historia. Efectivamente. Y la tercera película que también creo que es interesante y que, sobre todo porque es positiva. Mira, yo, después de ver tanto cine al cabo de mi vida y últimamente los años, el cine siempre es negativo, siempre presentan casos de gente que es infeliz, de gente que tiene problemas. Esta es una película más fresca, más positiva, aunque es un drama personal. Se titula Campeón, y aquí también le han puesto entre paréntesis Big Man, porque es una película de Países Bajos, de Holanda, que ha dirigido un tal Camiel Echubeanar, y que explica la historia de un muchacho de unos 13 años que es un obsesionado de está basada en hechos reales y toca el tema de las discapacidades, porque desgraciadamente un muchacho de esa edad tiene un accidente y imposibilita hacer ese deporte que es él. Y a partir de ahí una película donde la historia de ese muchacho, que se llama Dylan, y que es un amigo de un muchacho de origen marroquí como es Jusé, los dos quieren llegar a ser grandes jugadores, se convierte en una lucha por querer jugar a pesar de su silla de ruedas, se inventa jugar con las manos, poniéndose plano en la silla de ruedas. Es decir, no puede entender que ya su vida ha hecho un giro, ha hecho un cambio, que ahí sí que te tiene que hablar de cambio, brutal, y tiene que acostumbrarse a saber que tiene que ver el deporte de balompié desde fuera, no desde el campo. Y es una película de superación, es una película de amistad también, evidentemente, al principio con su amigo, pero pues ahí pequeñas semillas humanas de yo no puedo pagar que está pasando, además es un jugador. Entonces todo esto está muy bien llevado, muy bien interpretada por el muchacho que hace bien por los dos campeones. Los dos son un tal Mark Silenkes y Anur Hasmi, están magníficos, pero también el resto de adultos. Y, por ejemplo, se ve la situación que vive él con su padre, que a la vez es el entrenador del equipo en el que juega, que hay momentos en los que funciona más el entrenador que el padre, ¿no? Cuando al final también es el padre, que lo importante es que cuando se ha tenido una situación que le cambia la vida y le cambia las perspectivas, lo que tiene que funcionar no es el entrenador de fútbol, sino el padre. El padre es el que debe entender ese cambio brutal. Strider. Sinvergüenza recomendar, ¿no? Sí, puedo recomendar otra película que también es interesante, aunque toca el tema de la Segunda Guerra Mundial, que parece que es muy aburrido. Se titula The Arctic Convoy y es la historia de cómo, dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, los civiles también ocuparon un lugar de importancia en lo que fue la resistencia al ataque del nazismo a la libertad y al mundo occidental, ¿no? Empezando por la invasión de todos sus países cercanos, después Francia y finalmente el intento de invadir también el Reino Unido. Es la historia de los barcos mercantes que en grandes convoys marítimos iban a llevar armas, sobre todo municiones, impedimenta, todo esto, comida, etcétera, etcétera, por el Mar del Norte hacia Rusia, porque en aquel momento Rusia estaba luchando también contra el nazismo. Un buen ejemplo es que gran parte de toda esta, digamos, armas, municiones y impedimento, mantas, etcétera, etcétera, que llevaban hacia Rusia, sirvió para que los nazis perdieran en la famosa batalla de Stalingrado, que fue una de las batallas más sangrientas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y explica la historia que ocurre en un barco, es una película noruega, dura 108 minutos, es del año pasado, la dirigió un tal Henry Martin Dakisbaken,
explica la historia de esos hombres. Y hay una mujer que es telegrafista, muy curioso. En aquella época, recordemos, no habían radios, era radiotelegrafista y se comunicaba a través del telégrafo de los diferentes barcos. Y estos convoys de barcos mercantes con toda esta carga, digamos, útil para hacer la guerra, van protegidos por aviones y por barcos de guerra del Reino Unido. Pero en un momento determinado, ese convoy es dejado en manos del destino y son atacados por submarinos, por aviones, y es un poco la lucha que tienen que vivir ellos para poder huir de los ataques de los aviones y de los submarinos nazis, para sobrevivir y poder llegar a Puerto Ruso y dejar justamente las armas, las municiones y todo lo que llevan. A mí me parece una película muy interesante, muy bien interpretada, y que ofrece una mirada diferente de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no todo fueron batallas en el frente o bombardeos ideas políticas, sino que también hubo esa parte, digamos, de más casera. Bueno, acuérdate que en el desembarco, el día de la famosa desembarco, también habían barcos civiles que fueron los que iban a recoger a las fuerzas que huían cuando el famoso día de entonces es muy interesante ver cómo la guerra no la escriben solamente los militares, sino que la escribe todo un pueblo, especialmente esos hombres y esas mujeres anónimos que han pasado a la historia sin que nadie les quiera reconocer. A mí me parece una película también muy interesante, es muy amena, fácil de ver y por lo tanto creo que merece la pena. Es que en vez de hablarme de la obra de Benedetti, piensa que a lo largo del documental de esos 80 minutos, no sé si se recitan y no enteros, 3 o 4 poemas de Benedetti, que como sabemos era un poeta de una sensibilidad y de una capacidad increíble. De entrada, fíjate, yo también si soy, a veces peco de crítica y de crítica negativa y lo reconozco y pido disculpas, y es que el título incluso me parece mal hecho, porque imagínate, el título es Benedetti, 60 años con Luz. ¿A qué se refiere? Del que estaba casado con una mujer que se llamaba Luz y que conoció de muy joven y estuvieron 60 años juntos hasta que se murió primero ella, y después él. Entonces, imagínate si el título podía haber sido más poético diciendo Benedetti, 60 años de Luz. Es decir, jugando con el juego de que Luz le dio luz a su capacidad creativa. Pues a partir de un título que no sabe entender la poética de Benedetti, según mi criterio y todo el margen de error, bueno, pues lo que hace es esta historia en la que aparece evidentemente los personajes de Mario Benedetti, de Luz López Alegre, que fue su esposa, ambos fallecidos, y de diferentes personajes que aparecen, que van hablando evidentemente de la pareja, de Mario Benedetti y de Luz López. Y habla de los diferentes momentos que vivió, primero en Uruguay, cuando tuvo que huir exiliado a Europa, después a Cuba, después en Madrid. Pero todo esto explicado siempre desde una visión más histórico-política que no histórico-cultural. Es decir, a mí me interesaría más saber, cuando escribe tal libro o tal poema o tal escrito, ¿qué es lo que le inspiró? Claro, ¿qué fue lo que le inspiró? Si fue Luz, si fue una situación política, pero explicando cómo lo dice en el libro o en el poema, cómo se refiere. Entonces, a mí es este tipo, no sé si tú has visto el de Marisol, supongo también, ¿no? Sí, de Marisol también se habla más de su cambio político cuando conoce a Gades que de realmente de la importancia que tiene su cine. Y tanto en un momento determinado con el franquismo, cuando empieza a hacer películas muy diferentes, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me molesta de este tipo de documentalismo que se está haciendo ahora, que es tiene un sesgo ideológico que me parece que no tiene que ver nada con el personaje que están tratando. En el caso de José María de Llanos, que era un jesuita que durante el franquismo estuvo en el franquismo y en la Falange, y que después se pasó a Comisiones Obreras y al Partido Comunista, que está muy bien, cada uno puede hacer lo que quiera, también se toca el tema desde una visión más ideológica que no desde una visión del trabajo que hizo, por ejemplo, en esa zona famosa de Madrid, de pauperada, marginal, que es más importante, ¿no? Pero bueno, eso es el momento que vivimos, que parece ser que si no pones picante en las cosas, el gran público no le interesa. De todas formas, yo no sé, la verdad, si Benedetti
se ha estrenado en muchos cines y en qué sesiones, ¿no? Porque es lo que explicábamos antes, 22 títulos a los cines de toda España, en Cataluña no han llegado 22 títulos, esto ya pueden estar tranquilos los que nos escuchen de Cataluña, pero los que nos escuchen del resto de España, en total 22 películas. Yeah. Es un disparate, objetivamente es un disparate, y la semana que viene me parece que hay pues 15 o 16, con lo cual, teniendo en cuenta que la semana que viene, es decir, el miércoles 19, se estrena una película que creo yo que va a arrasar, que ayer domingo ya se hicieron sesiones, que es de Al revés 2, ¿no? Que es una película de animación que llega con el éxito de su primera entrega y que tiene, que es muy interesante. Yo te puedo decir que yo ya la he visto y es muy interesante, ¿no? Entonces, claro, el cine tiene problemas no solo de producción, no solo de las tendencias que marcan determinados momentos, tanto morales como éticos, como ideológicos, como religiosos, sino además una mala funcionamiento de lo que es la producción, de lo que es la distribución y de lo que es la exhibición. Y eso es lo que se está encargando el cine. Bueno, hay mucha saturación, nadie puede absorber 14 estrenos en un viernes. Nadie. Es que no puedes salir de una sala y meterte otra y ¿qué puedes Exacto. ver? No, es que aunque tengas toda la semana, dice, yo empiezo el lunes a ver cine hasta el domingo, es que no tienes tiempo, porque además tienes que vivir, es decir, haces otras claro. cosas, no solamente sí, sí. se vive de cine, el cine es una parte de la vida, pero no es la vida, aunque hayan sí. algunos fans que crean que el cine es la vida, ¿no? El cine es parte de la vida. Y forma parte importante, como puede ser la literatura, el teatro, la música, la poética, etcétera, etcétera. El arte plástico, lo que sea, pero forma parte, no es lo único que se debe hacer. Entonces, claro, se hacen una cantidad de estrenos que además no se proyectan siempre todas las películas a las mismas horas, en los mismos días. Todo esto crea desconcierto en el consumidor. Sí. Pero tú cuando vas a una tienda, vas a una tienda que sabes que venden muebles. Y cuando vas a una tienda de comida, sabes que venden comida. Y tú sabes, y esto lo tienen claro los supermercados, por poner un ejemplo, que sería el ejemplo más cercano y es por donde ve a todo el mundo, que tú sabes dónde tienen todas las cosas, dónde están los elementos de limpieza, dónde están los quesos, dónde está el pan, dónde están los embutidos, dónde está la parte de mercado que venden carne o pescado directamente, dónde están las latas, dónde están las bebidas, Esto necesita un orden, dice. Y en el cine ahora hay un desorden terrible. No sé si estás de acuerdo, amor, pero yo creo que hay un desorden terrible. Indudablemente, sí. No se puede absorber tanta producción. Bueno, sí, evidentemente pasan inmediatamente a plataformas, pues claro, ahí tira millas. Sí, pero las plataformas tampoco son la panacea. ¿En qué sentido?